Ya venimos, un minutito más y está todo pronto. Bueno, hola bros, dice Fede Camacho. Ya están entrando todos los amigos. Buenas, buenas. Los juguetes del abuelo, claro, pero claro. Bueno, estamos prontos, ¿Arrancamos? Dale más. Bueno, ¿cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Hay que dar la vuelta por acá. Dale, como siempre. Hacemos esas alcancías increíbles. Bueno, ¿cómo estás, che? Buenas noches. Hoy es martes. Qué raro. Bueno, el último fanboxing fue un martes también. Fue martes, ese puede ser, sí. Qué lindo abrir esto. Qué lindo que haya vuelto de Novel Collection Uruguay. Sí, 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 sí. No. Está bárbara, mira. Novel Collection. Bien. Bueno. Peluches, varitas, estatuillas, más varitas. Y unas cosas por allá que... Vamos a mostrarlas más tarde. Más tarde. Sí. Claro, bueno, hola amigos, hola comunidad, gracias a todos los que nos están viendo. Instagram por acá, Facebook por acá. Bueno, bienvenidos a un nuevo unboxing. Llegó The Novel Collection a Uruguay, a tu tienda, a la tienda Potterhead. Vos ya lo sabés. ¿Qué es Novel Collection? ¿Querés contarle a los amigos nuevos? Pues seguramente... Es la marca, es una marca única, con tilde en la U. Sí. Por algo cada vez que nos preguntan cuál es uno de nuestros mejores... cosas que hemos hecho, decimos esto, ¿no? Sí. Haber traído Novel Collection al país. Sí. Sin duda. Al continente. Sí, eso es muy importante. Porque es una realidad. Somos la única tienda de Sudamérica que vende productos de Novel Collection de manera oficial. Que son los mismos productos que encontrás en los parques de Universal. Exactamente. En la tienda de Harry Potter de Londres. De eso estamos hablando. Y lo podés encontrar también en Uruguay. Así que eso para nosotros nos llena de alegría, es un orgullo, es un privilegio también. Sí. Que todos ustedes que forman parte de esta comunidad puedan tener a la mano productos que solamente viajando pueden conseguir. Exactamente. Así que estamos realmente contentos. Cada vez que llega Novel Collection es un gran... odisea. Además de que es una gran odisea, es un gran achievement, vamos a decir. Ahí va, un milestone. Un milestone para la tienda, para Darkseid Bros, que llegue la marca. Que no es ni una ni dos veces que lo trajimos, no, ya es la sexta vez que traemos Novel Collection al país. Es verdad, ¿bien? Más de 2 años y medio, 3 años que está llegando la marca Uruguay. Sí. Así que vamos a empezar. Arriba. Amigos que son Potterhead, dicen por acá, qué linda sudadera, Fer. ¿Cuántos colores? Es un cangurito, sí, hoy vine discreto. Hoy me levanté. Yo vine con el... Y Mars, mirá lo que es el cangu que tiene el Mars. Estás pagando... ¿Estás con la tarifa nueva de UTE? Que te hace... ¡Opa! Es un letigre ahí. Sí, el Mars contrató la... ¿La nueva tarifa de UTE para pagar un poco menos? Pues... No, pues después me voy caminando de noche y... Ta, viste, que me vean. No quiero pasar. Ojo que no te suban para el camión de basura. Que se piense que estás recolectando residuos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a arrancar. Vamos arriba. ¿Con qué arrancamos? Vos que te traes a los amigos. No, mirá, acá dicen... esos productos no se encuentran en ferias. No, claro, no porque son originales. Es la idea. Exacto. Aparte, Novel Collection, una de las condiciones que tiene para venderle a un distribuidor, preguntan, ¿vendés en eBay? ¿Vendés en Amazon? ¿Dónde publicás? O sea, son muy estrictos. ¿Con qué marcas trabajás? Cuidan mucho el producto. Sí. Para que el producto no sea un producto, como decía Marx, de feria. Voy a decir una palabra controversial. Para el que el producto no se prostituya. Está perfecto. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien decido? ¿Qué sería que...? No importa qué sería. El término que acaba de usar más, pero... ¿De dónde es el buzo? Quiero ver todo. Bueno, vamos arriba, vamos a empezar a mostrar. Sí, bueno, el buzo no lo vendemos. A ver si saben de quién es la varita esta. Sí, ya dijeron que es la de Sirius. Ah, listo. Sí. Yo no estoy leyendo. Yo estoy leyendo hace rato, están todos loques. Bueno, estas son con las varitas de Sirius. Sí. Las que vienen en la presentación, Ollivander. Ollivanders, que es esta cosa coleccionable tremenda. La gamusita. Sí. Ahí está. La seda. ¿Bien?
Uh-huh. Esto viene así, cerradito, tiqui tiqui. Tiqui tiqui viene con el certificado de autenticidad. Sí. Y obviamente con el logo de Ollivanders. Ollivanders, sí. En la caja. Como decía Álvaro Martín, ¿no? Suave como la seda. Ya lo dije bien. Nos fuimos a términos deportivos, Marcos. Quiero ver las varitas de una vez, ya está. Sí, sí, sí. Una, La primera, mirá, primera. Tengan una idea, vinieron todas estas. Sí. En lo que es presentación, está abajo, Marcos. Ah, parece que estaba leyendo, perdón. Todo esto es lo que es presentación Ollivander, así que tenemos para abrir durante toda la noche. Mira, acá tenemos Newt. Mira, vino la varita de Newt. ¿Volvió? ¿Qué, la diste de alta? Sí, 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 ya está. Snape, está Sirius, Albus, bueno, debe estar Hermione por ahí. Una cosa, sí. Cuando termine el vivo, ya hay, prácticamente ya está todo subido a la web, todas las exposiciones ya están en la web. Ahí va. Cuando termine el vivo vamos a subir unas cositas nuevas que llegaron, que no habían estado en la tienda. Y bueno, después ya saben cómo es. Paciencia porque la web está como loca. Hoy no vamos a hablar de la web. Ha sido un día de muchos cambios, muchos upgrades, sí, que todavía están aplicándose. Buen día para meter upgrades. Hermoso, ¿no? Hermoso. Estamos mirando que se... ¿Cómo se dice? ¿Los cambios que haces? Ah, bueno, que caigan el catarata, el falling out, ¿no? Sí, 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 claro, una cosa así. Bueno, mira, volvió el peluche de Niffler. El Niffler. Gran. En esta medida. Una lástima que no explotaron el Niffler en la segunda. En la segunda película, sí, 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 sí. Vienen algunos, estos son los que vienen en bolsa. Vienen acá. Cajita, ¿te acordás? Seguro. Bueno, estos son los de la pero bolsita. Pero no, esos son la bolsita, mirá qué lindo. El indígena acá, el Apache. Ya había algún peluche, mirá, este peluche acá con la rata es de la rata y... Es de Noble Collection también. Y este es Scarvers. Scarvers. Que está bueno la rata. Sí, Scarfers. Es de Noble y bueno, ya han venido varias veces diferentes. Sí, sí, buenas cosas, buenas cosas. De peluche. Bueno, bello Niffler, dicen por acá. Sí, muy lindo. ¿Qué más tenés para mostrarme? Es Niffler, peso pesado, sí. También lo recibimos. En la edición Magical Creatures. Sí, sí. Contame, hacer recordar a los amigos, ¿qué son las Magical Creatures? Sí, estamos retirados de Magical Creatures. No lo busquen porque no vas a encontrar. Mientras no puedo abrir esta, sí, mostrame esa. Sí, sí. Estos son réplicas de resina. Bien. Unas estatuillas. Estatuillas, sí. Seguro que vienen en este envase de acrílico. Lindo. Y lo bueno es que son todas desmontables. Sí. Mirá. Viste, tenés por un lado te queda la base. Sí. Agarrala vos. Claro. Dar la vuelta porque también es importante. Ah, sí, que diga Harry Potter. Súper importante. Esta base es plástica, pero esta parte es hecha de resina. Que es lo que tiene el peso específico y el pH que lo hace tan distinguido. Tan pesado. Sí. Valga la redundancia. También origen. Sí, 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 sí. Bien. Soy muy lindas, dicen por acá. A mí me regalaron un Funko de Deadpool que lo compraron ahí, qué copado. Excelente. Iba con cuponera seguramente. Sí. Sin duda. Como desde hace 2 años y medio. Cuponera activa, beneficios y más que beneficios. Cuponera. Bueno, lo pongo por ahí. Pues lo mismo pasa con Niffler, ¿bien? Sí. En la base la podés desmontar y queda ahí con las moneditas. Otro día lo abrimos. Mira, Carito nos dice, lo mejor es todo lo que tienen. Muchas gracias, Carito. Tenés que darte una vuelta, no sé si ya conocés, seguramente. Oh, ¿tenés más? Tengo más. Llegó. ¿Viste? Recién empieza. Llegó. Volvió en realidad. El paquete, el pack. El pack es el mapa. Mirá lo que mide el mapa. Déjame tenemos hacer. Que son 15 pulgadas por 72. O sea que son 160 largos centímetros. Yo te explico, yo el mapa cuando lo... ¿Sí? ¿Me agarra completo? Cuando lo desplegamos completo. Sí. Espera que tengo que poner así. Grande. Ahí va. Para que te das una idea de lo gigante del mapa. Bien. Y viene con todas las aletas. Los pliegues, seguro. Exactamente. Sí. Y la varita es la misma que vos compras cuando te compras una varita. Una varita. Como esta, déjame el exhibidor este porque es hermosísimo. Se rellenó, por suerte, ¿viste? Sí, sí, está el palo. Mirá, acá volvió Harry. Albus, mirá. Albus, sí. Hermione, Ron, Ginny, Snape. La de Ginny, ¿eh? ¿Cómo Luna. Luna, lo mismo. Voldemort. Voldemort. ¿Qué pasó, Omar? Mirá la de Bella. Laguna. Acá, mirá, este es el sable corvo, como el de Count Dooku. Mirá, acá estoy yo. Bien.
Qué bien, me encanta. Bien, bárbaro. Para los que no saben, es el mismo producto, pero solo que este viene en este paquete y este viene suelto, en blister. Esta sí. Varita es la misma que te acabamos de mostrar en la caja Olivando. Claro. Es exactamente la misma varita, lo que cambia es la presentación. Exactamente. O sea que no estás comprando menos calidad, sino menos una presentación más básica, simplemente. Seguro. ¿Está? La otra es más de colección. Qué grande está esto, ¿eh? Tremendo. ¿La guitarra de Brian May va a volver en stock? Sí. ¿Cuánto vale? Preguntan por acá. Mirá, en la página, si escribís varita, te aparecen todos los modelos, todos los tamaños, sí, todo. Ediciones. Todo. ¿Para cuándo Dennis Rodman? Esos son los Funko Pop. Hoy no trajimos Funko Pop. No, igual le podemos responder a los sí. amigos. Dennis Rodman sale ahora en julio. Sí. Van a estar a la venta en agosto. Ah, bien, brillante. Ustedes saben que nosotros traemos mes a mes lo mejor de Funko acá a Uruguay. Así que calculen que para el fanboxing de agosto va a estar acá disponible. O sea que lo que se lanza al mercado viene. Sí, porque traemos todos los meses. En el mismo mes, claro, exacto. Qué lindo. Mucho. Somos ansiosos como ustedes. Nos gusta tener todo y. Sí, ya. Sí, sí. Porque aparte se lo merece. ¿Vino algo del Señor de los Anillos? Vino, sí. Vino. Oh, oh, las cosas que. Esperá, vamos. ¿Qué? ¿Vamos a mostrar lo que volvió del Señor de los Anillos? Sí, sí, un pequeño. ¿Quién fue que preguntó? El Eli Fernández, ahí va. Bien. Sí. Eli, no sé si ya lo conocías. Pero este es el juego de ajedrez. Ahí tenemos un. Ahí va. Ahí capaz que. Ahí va, paradito. Exacto, de costado. Sí, 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 sí. El juego de ajedrez del Señor de los Anillos. Ya estuvo varias veces en la tienda, varias veces también se agotó. Y mirá cómo están las piezas, las fichas. Tremendas, precioso. Esto es un ítem de colección. Sí. Lindísimo, tanto lindísimo. Este, ahí va. Como el de Harry, el ajedrez de los Reyes. Sí. Que volvió hoy después de mucho. Espera que me preguntan, Lucas, ¿hoy se hace el sorteo? No tenemos sorteo activo, no sé de qué estás hablando. Está sí. El sorteo lo hacen los amigos de Tenelostor. Ahí va. Y lo hacen ellos. Hay premios nuestros, pero el sorteo es de los amigos de Tenelostor. Así que estén atentos a sus publicaciones que van a avisar el ganador. Bien, claro, que hay claro. Dos Funko Pops de acá de la tienda. Bien, bien. Entre otras cosas de premio. Dice acá JR, qué lindo ese ajedrez, algún día va a ser mío, mirá. Sí, cómo no. Sí. Ya tantos amigos tienen su ajedrez que. Mostrame no cosas de Harry, porfa, dice Halcón. Estamos viendo el ajedrez de los Reyes. Mirá, claro. De los magos. ¿No? Sí. Bien. De los Reyes Magos. ¡Claro! Bueno, más, dame más, dame más que me. Mirá, esta la de Sirius tiene un detalle acá tremendo. Esto viene de otro día, pero. Igual es Harry Potter. Esto no es noble, esto es Funko, atención. Super válido. Un plush de la urraca parlanchina de acá, sí. ¿Viste el frío que está haciendo? Sí. ¿Viste el frío que está haciendo, en serio? Afirmativo. Hoy de noche, ¿cómo te hace tu casa? Con un gorrito. ¿Con un gorrito y con algo más? Sí. A partir de ahora te hace capucha. Está bien, Mars, vos sos irremable, sos. Voy a poner una bufanda de estas de Noble Collection. Mira cómo está. Sí, sí, yo mirá, en particular no soy bufandero. No, pero. Pero igual sé disfrutar una buena bufanda. No se usa en el cuello. Esas bufandas no son para el cuello. ¿Qué es la bufanda corbata? Mirá cómo están estas bufandas. Sí. Deluxe. Bien. De estas son cine réplicas, es la marca oficial también en Europa. Esta marca es española. Es española, exacto. De indumentaria de Harry Potter. Sí, ellos sí, sí. Gorritos, medias. Tienen todas las licencias. Tapas de tú un poco. Para poder, sí, sí, exacto. Para que te hagas una idea, sí. Porque esta parte hacía tiempo que no estaba acá en la tienda. Mirá el tamaño que tiene. Sí. Bueno, no saquen captura que después me o sea, Fernando le está pidiendo que saquen captura, no ¿está? Saquen captura. En 1, 2, 3, ya, captura. Vos, mirá el largo que tiene, ustedes saben que soy un poco alto. En Melo abundan las bufandas, dicen por acá. Bien. ¿Cuántos salen? Vamos con esas bufandas. No me acuerdo cuánto valen, pero escribí en la web bufandas que sí, ya están, sí, ya están activas, están todas porque son reposición. Exacto. Bueno, y si tenés mucho frío, te lo pasas ahí. Sí, sí. Media vuelta. Bien, qué bien. Qué buena onda, No es Gryffindor. Para los memes, dicen por acá, mirá. Sí, gástenme para los stickers. Bien. Hufflepuff. Sí. Para los fanáticos. Claro que sí. Mira, el muchacho sabe mucho más que yo cómo ponerse una bufanda. ¿Viste? Claro. La puedo usar con cuello ahí, el ahorcado. Sí. O si no, el cruzado. Bien, y siempre el logo para adelante. Sí. ¿Está? Después bárbaro. Tenemos Slytherin. Sí, claro, sí, siempre viene Slytherin. Buenas cosas, mira, la chica te muestra cómo hace la bufanda, el nudo de bufanda. Ah, este es. Es como el nudo de corbata.
¿Lo masterizaste alguna vez el nudo de corbata? ¿Cómo? ¿Masterizaste alguna vez hacer nudo de corbata? Me sale horrible. Aparte, tengo la suerte de no usar corbata hace mucho. Desde claro. El trabajo en estas cosas divertidas, cortamos con la corbata y vos también. Un casamiento ahí. Ravenclaw. ¿Verdad? Otra más. ¿Está? Así que están las cuatro casas en calidad deluxe. Imponente. Me encanta. Me encanta. Deluxe Scarf. Mira qué lindo. Producto original, sin réplicas. Mira, acá está la marca, que eso es muy importante cuando compras un producto. Y lo otro, que diga acá Warner y Wizardly World. Eso significa que es posta, ¿sí? Seguro. Bien. Bueno. Pregunta, ¿van a venir los nuevos Funko Pop de Venom y Carnage? Sin duda. Obvio. Obvio, claro. Pero falta todavía, eso no tiene ni fecha de lanzamiento. Todavía. Dicen, nube de corbata es un básico. No te creas. Tengo otras habilidades, pero el nudo de corbata... Vinieron más bufandas. Sí. Pero te la vamos a mostrar después. Dale, dale. Bien. ¿Qué más vamos a mostrar a los amigos? Aguante no saber el nudo de corbata. Mirá, trending topic. Bien, ¿viste? Encanta, hay que... me encanta. Vamos a ¿qué ver, tenés ahí? Vamos a ver esto porque volvieron, mirá. Las lapiceras varísimas. Vamos para allá, sí. ¿Vamos para allá con una? Y después me mostrás... Sí. ¿Más? ¿Por qué? Claro, claro. Si no, nos va a quedar chica la hora. ¿Tenés el Funko Pop de Miguel Granados? Qué grande el Miguel. Pasa que al Miguel hicieron. ¿Está el Miguel ahí conectado? No lo sé, es Aram Meg que pregunta. Ah, no, no es Miguel. Al Miguel hicieron un. Le están haciendo una línea de muñequitos. ¿Ah, sí? Sí, no son Funko Pop, pero están haciendo unas cositas lindas. Funko de Ann with an E. Es complicado, porque si se lo vamos a Ann, imagínate cómo lo describiría. Bueno. Vos porque no viste la serie. No, claro, se ve que no. Es una niña que tiene una habilidad para describir, que parece que se leyó tres diccionarios enteros y tiene adjetivos a cara de pato. Volvieron. Bueno. Marca libro. Sí. Varita. Sí. Lapicera. Bien. A ver, hacer el ruido de vuelta. Creo que esto es de fábrica solo. Salió. Es como el... Sí, qué bien, qué bien. Aparte, lo bueno es que el repuesto es tipo big. Big cristal. O sea que lo sacás, pones uno nuevo, hasta después cambia de color. Bien, realmente. brillante. ¿Qué es esto, azul o negro? Creo que es azul este, ¿eh? Sí, estas bueno, también son. Viene con marca libro porque si te gusta Harry Potter, es lo más probable que te guste leer. Así que acá tenés para tus próximos libros un marcador y si no, de última, libros. Marcas el libro. Si no te gusta leer. Claro, le haces una. No, eso es. Las hojas no se tocan. ¿Me mostrás los otros modelos que llegaron? Sí, sabelo. Vamos arriba, mostrame. ¿Vamos para acá? ¿Cómo me gustaría trabajar ahí? Dice Octavio. Bueno. Yo le regalé el ajedrez a mi amorcito, pero qué grande, María Laura de los Santos. Claro, Laura del Pinar. Saludos para Laura y para los amigos. Sí. No, a veces no me acuerdo. Sí, en sí. En el momento sí. Me pierdo bueno, el nombre. Coso este. Barita, Draco. Margalibro de Draco. Sí. De Newt. De Newt, mirá, volvió Newt. Hacía pila que no venía, ¿eh? Exacto. Ginny. La Ginny. Sí, está re bueno el diseño de esa varita, me encanta. Viste, la varita siempre va con la personalidad, ¿no? Este es el de Hermione, exactamente. Ahí va, bueno. ¿Qué más? Oh, Ron. Bueno, mirá, el Ron, Balabón. Buen buzo mandaste, dice Starkiller. Uy. Bueno, sí, estaba con frío y... Había que abrigarse fuerte. Vuelvo para la base que está frío. Y Harry. El Harry. ¿Bien? Dale. Esperá que estoy viendo esos. Vení, tráelos porque me encantan esos. Sí. No son panderetas ni shakers para el carnaval de Río. No. Son puzzles 3D. Poneme uno arriba del otro, por favor. ¿Ahí? Exactamente. Este tiene... Este para armarlo... Tenés que armar 3 huevos de dragón. O sea que es re difícil. Sí. No es. No es, difícil, no es un huevo armarlo, sino. Difícil. Exacto. ¿Vale 3 huevos? No. No. Vale 2 nomás, tranquilo. Sí, bueno, bien. Sí, son puzzles 3D. Estos ya han venido innumerables veces acá. Porque, mirá, lo voy a hacer así. Porque vos, que disfrutaste Game of Thrones y cuando te estremeciste, cuando se empezaban a romper los. A abrir los huevos de dragón, ahí esta es tu oportunidad para rehacer ese momento. ¿Para romperlos? Sí. Digamos, básicamente. Bueno, sí, hay que dejar que el bicho salga solo. Pero... Y después tenés el mapa de Westeros. De Westeros y Esteros. 240 piezas. Esteros, sí. 15 centímetros de diámetro. Bien. Es un éxito. Este aparte lo han armado montones de decenas amigos, de veces, sí, y, sí, sí. Y realmente está súper divertido. No es para nada difícil tampoco. No, es todo un mapa re completo, ¿eh? Sí. Y acá hasta te dice cómo armarlo, cómo va, hasta que y vas... Después lo pintás de gris y ahora estrella de muerte. ¡Claro! Es un multipropósito. Imponente. Totalmente.
Bueno, dicen por acá. Señor. Sí. De los anillos. Sí, sí, para que dicen, dejan hablar, necesito lapiceras. ¿Vino algo de DC? No, no, hoy no. Hoy vino Noble Collection. Jarringui, dicen por acá. Hay que tenerlos para armarlos. No, es mucho más fácil que armar uno de 1000, imagínate. Claro, sin duda. Así que no, igual es 3D, cuidado. ¿Dijiste 3D? Sí. Tengo algo 3D acá. ¿Sí? Sí. Que también volvió, finalmente. Dice, Pau, es para vos, dice Beruli. Hola, Instituto Marlow. Qué bueno. Bien. Se picó. Mirá cómo está ahí. Hay que hacer asiento a Gandalf. A ver, móvelo. Sí. ¿Sí? Efectivamente tiene un 3D, sí. Parece un efecto bueno, óptico. Este marcalibros, sí, marcapáginas, es 3D. Y viene con el báculo, sí, de Gandalf. A ver si suena. No, este no, no es muy no, sí, sí. No, no hace vacío. Tiki. Ahí tenemos. Sí, siempre me acuerdo la cara de Gandalf cuando llega Edoras y le dicen, Gandalf, larga el bastón. No, larga el báculo, no, le dice. Y Gandalf, no, pará, sacámela. No le sacar el báculo, sí, sí. Y le hace una guiñada al Leo. Mirá si me caigo, le dice. Glorioso, glorioso. Aparte, tenían un miedo de entrar a Edoras. Increíble. Bueno, vinieron unas lindas cosas del Señor de los Anillos que te vamos a mostrar algo más en breve. Sí, sí, sí. Y esta es una de ellas. Bueno, ¿qué más tenemos para los amigos? Qué genial está el marcapáginas, dice Alejandro. Bueno. Saludos de Paysandú, Belén. Grande Belén. Bueno, y hablando de saludos de Paysandú, ¿desde dónde nos están viendo? Claro, vayan contando. Porque ya sabemos que nos están viendo desde Paysandú. Estamos en 160 en Instagram, tenemos unos 15 discretos en... sí, hay... ¿Viste? Se puede pasar los 100 sin mostrar Funko, ¿no? Sin duda. Tremendo. Sin duda. ¿Qué tengo en la mano? That's what she said. ¿Qué es esto que pusiste en la mesa? Pegotines. Esto es un producto nuevo. Esto es nuevo. Esto es un producto nuevo. Sí. Me quedé copado. 55 pegotines. Qué lindo que está el arte de estos pegotines. Me encanta. Mirá estos. Oh. Aparte dice, estuve leyendo por ahí, sí, que se puede pegar en superficies rugosas. Opa. O sea, tiene buen agarre. Viste, como, por ejemplo, esto es una tela, supuestamente. Claro, claro. Un celular que siempre está sucio, esas cosas. Bueno, como que agarra. Agarra en todos lados. Eso es lo importante. Sí, 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 sí. Che, llegaron más puzzles. Bancá que hay una lluvia de cosas. Sí, dice, queremos más del Señor de los Anillos Mars. Dice San Carlos Maldonado, Aguada Barrio Piriápolis, Aguada, Colonia. Aguada es. No es barrio. Aguada es país. Exacto, o sea, sí, sí, sí. Aguada no tiene barrio. Aguada es todo el país. Bien. Paysandú, Colonia, Rocha, Tatuín, lo de la abuela, dice Pipe, mirá. Bien, buen Pipe. Fue a cenar con la abuela. Culturizando, ¿verdad?, a la abuela, exactamente. Neptunia, Canelones, Ciudad. No tendrán un Funko Pop de Archu, sí, mirá acá. El concept art. Pero volvemos. Salud de San José, dice Frida Diego. Barrio Cerro, La Unión. Juan Lacase, Parque Valle. Llegué tarde, pero creo que me perdí las varitas. Igual ya están todas en la web, tranqui. Colonia, dice Santi Barbosa. Socovias. Freaky Island Bros. Claro. Rocha. Para Lu, amiga. Nos dice Arte. Bueno, de todo. Sí, lado, comodidad, mi sillón, excelente, etcétera. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos arriba. ¿Qué es esto que tenés acá? Para ustedes que les gustan los puzzles. Sí. Que les gustan los puzzles 3D. Sí. Que los puzzles 3D posta. Muy importante, sí. ¿Por qué te digo que son posta? Estos puzzles 3D son gorditos. ¿Viste que tenés los de cartón? Sí. Tenés gorditos. Goma Eva laminada. Sí. Ustedes ya los conocen, son marca Revit. Son importados. Tipo, ¿bien?, medio centímetro de grosor cada, sí, pieza. Exactamente. Que eso es muy importante para generar una estructura sólida y compacta. ¿Algo más? No. ¿Ves que acá te muestra cómo, sí, la pieza? Sí, bueno, sí, precioso. Te digo, yo armé dos de estos. Uh-huh. Además, me costó un disparate. Me encantó. Sí. La calidad es de primera. Quedan excelentes. Y la unión de todas las piezas, todo es tremendo. Y vinieron un montón de modelos. Mirá, vino. Sí. Leonale. Bien. Del Diagonale, sí, tenés la tienda Olivando. De casi 300 piezas, ¿eh? Y este, el Diagonale, son 450 piezas. Suerte en pila cuando lo vayas a armar. ¿Hay el más? Diagonale vino el Quidditch Supply. De 305 piezas. Y la, este otro, la casa de Weasley. Weasley. Weasley and Weasley, ahí va. 285. Y esperá porque capaz que hay alguno más, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno.
No les hagan bullying a esos puzzles. No, es que están buenísimos. Como bueno, para que voy para ahí, el Fer me está llamando. A ver. Ahí está, mirá. Este otro faltaba. Y volvió. Qué lindo arte azul. Nos da un piropo y nos dice: ustedes sí saben cómo sacarnos la plata. No, ¿por qué? Porque hacemos justo un 15 de día de aguinaldo, un vivo, ¿no? No, no, ¿un unboxing? No, no, nada que ver. Casual. Esto no lo controlamos nosotros. Hoy no había Copa América. Sí, tal cual. No, no había problema hacerlo. Bueno, mirá. Uno de cada uno, porfa, dice Mercedes. Mirá, el tren de 460 piezas, mirá, es tren y la cosa de carbón. Desde el Pinar nos está viendo Mercedes también. Sí, podemos decir que es el interior, tranquilamente. 55 centímetros, mirá cómo está este puzzle, ¿eh? Tremendo. Y lo bueno que a medida que los vas comprando todos, vas haciendo la familia, claro, claro. Home, sin duda. A ver, dale vuelta de vuelta. Dale vuelta de vuelta. Ahí va. Está, perfecto. ¿Bien? Sí, 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 sí. Ya aguinaldo, son malos, dice. El expreso. Aguinaldo, ¿qué es eso? Sí. Bien, el expreso con la. Está lindísimo, aparte mira, acá te muestra cómo es de arriba también, de atrás. Es bien 3D, ¿eh? Precioso está. Hermoso. Bueno, así que vinieron 6 modelitos nuevos de Fullers 3D de Harry Potter. Basta, tengo que ahorrar y cada mes termino comprando algo en Dark Saber. Y bueno, es el segundo unboxing que me tengo. No, bueno, acá están los puzzles 2D en realidad, pero esto no lo vamos a mostrar. Estos son puzzles comunes. Comunes, 2D, exacto, sí, exacto. Sí, sí. Estas varitas lapiceras también. Están bueno. Lindas que parecen noble, pero no. Sí, no les. Sí. ¿Vamos a agarrar algo nuevo? Sí, pero exacto. No es eso, no. ¿No es eso que me acabas de mirar? No es eso. Mioca ya es la Broscard a esta altura. ¿Algo nuevo o algo que volvió? Quiero lo que volvió y después para. Lo que volvió, vamos. Sí, sí. Bueno. Señor de los Anillos. Sí. Es acá, Marcelo. Completamente casual. Sí, sí, pero estoy leyendo, perdón. Estás perdido. Volvió el. Mirá lo que el único. La presentación. El inigualable. Alex Aguinaga va directo para Darkseid. Claro, Aguinaga. Bueno, mirá cómo está el ¿lo ponés vos ahí? Sí. Esto es lindísimo, aparte. Para que no se ve. Vamos a ponerle la mano atrás, así enfoca, seguro. Mirá qué lindo que está esto, para que tengo que hacer el enfoque para los amigos de Instagram y de Facebook a la vez. Está buenísimo. Bueno. ¿Me caso? Sí. Bueno, y viene con. ¿Qué dijiste? ¿Me caso? No hay caso. ¡Ah! ¡Qué esperanza! Bueno. No, lo único por lo que me pondría es para desaparecer. Viene con la cadenita, es para cabezones, ¿viste? Pasa. Sí, pasa ahí bien. Parece Elrond. Elrond. Sí. Y queda ahí. Está igual. Un par de amigos que lo sí, usan. Sí. Bueno, Facu Robusan por remedio, de hecho tiene. Qué gran. Tiene uno y Maxi Pías, que debe andar por ahí mirando, también. Qué bien, ¿eh? ¿Está? Así qué queda el anillo único de poder. Bárbaro. Yo escuché un mecaso, dice Starkiller. Bueno, lo necesito, tremendo. Qué bellecidad, dice Mercedes. Esa es una palabra nueva, vamos a preguntarle al Real Academia si existe. Acordate que es del Pinar, capaz que de otro léxico ya. Mercedes, la mía Mercedes. Disfrutando con mi hijo Enzo, los productos tan lindos, somos de Minas, dice el Franjero. Bien, qué bien, copado. Bueno, un saludo grande para Enzo. Bueno, ahora sí vamos a ver algo nuevo. Producto nuevo. Hoy no tenemos efectos especiales de sonido, pero haríamos un drum roll, tipo. Sí, ¿no? Dale un poquito de. Vamos. Qué lindo está, ¿eh? Mirá buenas, qué buenas, dice Tuli. Mirá qué bueno está. No puede ser, no puede ser. Tuli llegó justo para. ¿Sí? Para este momento. ¿Qué es eso? ¿Qué eso? Pregunta Mercedes. Quiero el precioso. Bueno. Ya lo cuando quieras, perdón, ¿sí? Perdón, más. Dale que hay amigos que están en plan de datos y se les va la vida. Permiso. Oh, mira cómo está esto. Eso es un llavero. El nivel de detalle que tiene esto. De los dos lados, aparte, ¿eh? Sí, sí, sí. Después sí, habría sí. que conseguir a alguien que lo traduzca a ver si tiene alguna variación en el texto. Hasta donde pudimos ver es sí. exactamente lo mismo que dice el original. Igual lo tenemos los dos. ¿Podemos? Ahí va. Lomas de Solimar presenta, dice Valeria Giselle. Eso es. Bueno. Productito nuevo, también Noble Collection. Es un llavero, básicamente. Sí. Llavero metálico. Que ahí no puede más. Se va a ver más lindo. Qué bien, ¿eh? Bien esta presentación, porque es un producto original, Noble Collection. Bueno, atención, ¿vamos con esto? ¿Qué es eso?
Mira, te lo muestro ahí. Claro, sí, 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 sí. Afirmativo. Otra cosita chiquita y sí, muy linda. Directo desde AliExpress. No, este no. Oh, shit. La dona única, dice. Claro. Y el coso este. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, mientras te lo dejo ahí para que vos lo vayas enfocando. El precio de la historia al lado de ustedes no existe. Bueno. Sí. Ah, qué lindo. Ah, ¿con este sí te casás? Oficial. Sí, no, sin réplica, mirá. Esto es sin réplica, seguro. Me mudo para ahí, dice, alcancías trajeron ahí un montón de alcancías. Escribí alcancías, en la búsqueda de la web vas a ver todo lo que te aparece. Tan, tan, tan. Ah, viene, creo que nadie con esto, padrino. Joder, se te cae al piso. Oh, mirá. Vienen. Qué le dan color, Vamos a ponerle. Son malos también. Bueno, ahí tenemos Harry Potter. Impecable. Wizardly World. Oh. Tan, tan, tan. Chiquito tan, y lindo, tan, se altera tan, el fandom. Bueno. Opa, mirá cómo está esto. Yo siempre me pregunté eso. Cuando antes de nada. Sí. Acá. ¿Esto se llama dije? No, esto se llama original. Ah. Esta, digamos, es la grifa de la marca. Sí. ¿Está? Pues giratiempos hay muchos, originales no hay tantos. Sí, entonces, así que este no es el de AliExpress. No, no, no. Confirmado. Bien. ¿Sabés que tiene arenita? ¿Tiene arena? ¿Vamos a dar la vuelta? Sí. Capaz que es de las playas de Francia, donde estuvo la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¡Oh! ¿Sacás? Sons of Bitches, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo está, Arranque con el bullying, porque me lo voy a poner. A ver si les gusta cómo. ¿Pasa? Cómo, si pasó el otro, este, bailando. Es un toque, dejame hacerle un zoom. Ahí va. Qué bonito que está, che. Súper delicado. Cuando se te termina el tiempo, sí, lo das vuelta. Claro, claro. ¿Estamos? Sí. Está precioso, realmente está precioso para todo. Todo ya tengo una nueva excusa para gastar este mes, dice Pauli Candelone. Hay tantas cosas, dice yo. No, yo piro, bros, dice Beru. Una belleza, Stalker, dice. ¿Ya están las cosas en la web o luego del unboxing? Prácticamente todo está en la web. Prácticamente todo lo que vino, porque hay mucha, mucha reposición. Así que tiempo en el aire. Justamente, estos dos productos. ¡Oh! No se cayó. Este producto. Estos dos productos. Hermoso giratiempo, necesito giratiempo. Muy bueno, che, dicen por acá. No están todavía. Bien, esos van a estar un ratito. En el vivo. ¿Cómo tienen tanto? No sé. Bueno, pensamos en ustedes y traemos. Seguro. Lo mejor que... Si hablamos de cabello, yo no tengo tanto cabello, así que no te preocupes. Bueno, foto Funko Pop y dice: ¡Wow! ¡Amazing! Dice Instituto Marlow. ¡Sos Doctor Strange! Dice Maxi Viegas. ¡Qué grande! ¿O vamos a hacer otra cosa nueva? Sí. ¿Fans de Harry Potter? ¿O qué pasó? No, 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 no. Ah, está. Después de esto, quiero que me muestres aquel producto que está allá. No, aquel producto es para terminar el vivo. Y todavía tengo que mostrar más bufandas y más cosas preciosas que llegaron. O sea, ¿a qué hora se dice el ganador soltero? Saludos de Canelones Ciudad. No es nuestro sorteo. No es nuestro. Sí. Es en colaboración con los amigos de Tenelo Store. Tenés que seguir la cuenta de ellos y son ellos quienes van a hacer el sorteo y anunciar los ganadores. Nosotros colaboramos con los premios. ¿Tá? Así que sigan a la cuenta de Tenelo Store. Bien. Aparte estaba en las bases. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a abrir esto. Sí, sí, sí. ¿Cuántos riñones sale ese giratiempos? Porque me queda uno sano. Podemos hablarlo. Sí, sí, no, si tenés como colocarlo, está. Igual tenés uno solo, ahora que pienso. ¿De Brooklyn 99 tienen algo? No. Este, está buenísimo, pero. No. Oh. La gente de Saturday Night Live. ¿Qué es esto, Marco? Sí, contame. ¿Esto es una varita? Esto es una varita. Mirá qué linda que está esta varita. Qué buena presentación, ¿no? Esta presentación no la teníamos antes. Esto es cine réplicas. Esto es cine réplicas, no es Noble Collection. No. Te lo voy a mostrar acá mismo, mira. Perdón. Acá en el costado dice cine réplicas, ¿sí? Pero dice algo que es muy importante. Acá dice Warner y Wizarding World. Eso es además, muy importante, sí. Contame. Dice real size. Real size, mirá. O sea que en teoría esto es tamaño real. Bien. ¿Estás enfocando ahí? Sí. Si te fijas. Mirá la tercera foto. Ah, picarín. Dice que es una lapicera. Dícese. Así que vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Obviamente esto es una lapicera, porque nunca abrimos una de estas acá en Uruguay. ¡Oh! Y mirá qué lindo traje que tiene. Sí, sí. Esto ya no es... Es azul. Este es otro estilo de lapicera varita, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Es la pro. Es una réplica de la varita hecha lapicera.
qué preciosa está. ¿Te das cuenta? Bueno, y por lo que veo... Está bueno porque, mira, con esto, con el contrapeso que tenés acá, si tenés un poco de pulso, haces tremenda fuente de letra. Por eso te lo garantizo ya mismo. Es que no es tan pesado, ¿no? O sea, a ver. Si lo agarrás bien, creo que lo puedes balancear bien. Ah, pero tiene un contrapeso riquísimo. Claro, pero te quiero decir, no, sí, no, sí. Es una incomodidad. No, no es incómodo. Preguntan por acá, ¿esos no son palitos chinos? De ninguna manera. No. De ninguna manera. Para nada. Estás en el unboxing equivocado. Escuchame, vino Mars. No puedo oírlos, sí. No puedo oírlos. No puedo no oírlos con la voz del bananero en alguno de sus comentarios. No, ¿cómo es la voz del bananero? ¿Qué? No, no, che, no, che. ¿Quién es el bananero? Tremendo. Mirá cómo está la de Albus. Esta sí que es enorme, ¿eh? Sapi. Wow, qué lindo, ¿no? Mirá con la parte, esto supongo que debe ser el plateado. La parte de agarrar. Sí, donde hace el coso de la mano. Sí. Bien. Wow. Super, esto es súper elegante. Es tremendo. Y aparte es re exclusivo porque, la verdad, tenés una baila de estas y... Sí. No, dicen para cuidado con el que se sienta al lado. Se tiene que cubrir el ojo. Te sacas un ojo, claro. Sí. Donde te voy a copiar. Mirá si estás escribiendo y te vas a arreglar el pelo. Va a copiar. El de atrás come, seguro. Sí, sí, sí. Justo, dale. Bueno, muy bien. Vamos a hacer. Qué lindo producto. Algo. Este producto particularmente me gustó muchísimo, ¿eh? Sí, de hecho lo elegiste vos, Marcelo. Sí. Sí, 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 bueno, sí. Bueno, precio, preciso todo. Esto, ¿qué más? En el vivo, sí. Queda subido, Urizel. Bien, perfecto. ¿Vamos? La Even Star, esa no vino hoy. Así que Arwen, ¿vamos a abrir alguna, no la fijamos. Varita más? ¿Te parece? Sí. Que nos digan qué varita quieren ver y la buscamos y la abrimos. Vamos arriba, dale. Pero, mientras tanto, vamos a mostrar una bufandita que llegó. Sí, abrilas porque las mostramos, pero no las abrimos. Porque aparte, si bien está ya en estado en la tienda, sí. Cambió la presentación. Estamos hablando de las bufandas. ¿Qué pasó, Mar? Nada, dice Pipe, Marce le dice. Se está matando de risa. Y te quiero contar que Marce está a las risas en este momento, ¿no? No sé qué le están diciendo. No, están hablando acá en el chat interno. Dice, Ale, ¿te gusta la lapicera? A mí me encantó. Sí, sí. Sí, sí, está. Bueno, es una firma con magia, dicen por acá. Escúchame. Bueno, sí. Estas son las bufandas Infinity. Bien, que bien. Ya hemos tenido en la tienda. Pero nunca con esta presentación. Tenés razón. Quiero que veas lo que es. ¡Oh! No me había dado cuenta. Es el sello de cera. Lacrado, ahí. Que era el sello real en su época. Sí. O sea, no en el mundo de Harry Potter, sino en Europa en el 1600. Y bueno, esto viene ahí agarradito justamente para que no se. Sí, sí. Se desprenda. Así que vamos a arrancarle el cosito al coso. Y. Buenas tardes a todos, dice Uruguay Twitch. Bueno, Uruguay Twitch. ¿Qué ha pasado? Necesito mi Infinity. Bueno, mirá cómo está esto. Esta es lanita. Lanita, ¿verdad? Sí, ya veo que es grueso y está. ¿Viste? Sí, tiene. Mirá. Oh, está. Se estira, sí, sí, sí. Claro. Bueno, mirá cómo queda una bufandita de estas. Qué genial ese sobre, dices. ¿Viste? Sí, sí. Claro, porque aparte, después que te compras la bufanda, te queda el sobre para. Para diferentes cosas. Sí, sí. Bueno, Gastón Flash dice buenas noches. ¿Mostraron algo de los nuevos pósters? En realidad no vinieron pósters. No, pósters no vinieron. Nope. Bueno, mirá. Ahí tenés el necesito esa bufanda, dice Pauli. Ya, para adelante. Sí, el sol es muy lindo, confirman por acá. Y aparte, claro, es la carta que le mandan a Harry. ¿Viste lo que dice acá? Seguro. No lo había visto esto. Mister qué detalle, Potter. ¿Eh? Sí. Tremendo. Bueno. Más tampoco. Ni siquiera nadie. Trajimos para todos. Sí. ¿Está? Trajimos para los amigos de Gryffindor. Los Gryffindorses. Los amigos de Ravenclaw. Los Ravenclawses. Y los amigos. Los Hufflepuffeses. Sí, ¿está? Sí. Así que todos tienen su bufandita original Infinity. Exacto. Y a mí está dando un calor bárbaro. Acompáñame. Bufandas mágicas para este frío de dementores. Pero mira qué poeta. Vamos a dejársela acá a Martín. Así Martín se pone algo original. Una bufandita ahí, así no pasa frío, Martín. Dale. Vamos arriba. Igual te queremos. Impecable. Pa. Vamos para esto y vamos a ver eso. Espera, sí. ¿Y no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero. ¿El que yo? Sí. Queremos fotos de Pipe con bufanda. Pipe no ha vuelto. Los no, precios, no ¿dónde los puedo ver? En la web. Arte Azul.
Lo necesito, dice por acá. Pops de Harry Potter, sí, hay algunos por acá, mira, ya mismo, mientras Fer hace eso. Acá hay unos modelitos. Y hay otros por ahí abajo, si en la web están todos en realidad. Bueno, venían todas las casas, sí, venían todas las casas, confirmado. Fer mientras me confirma acá que hay. Sí, ¿algunas varitas más? Sí, sí. Sí. De la presentación. Hoy sé que no, pero es una pregunta de rigor, dice Starkiller. Uy, ¿Star Wars algo? Hoy no. Claro, hoy no, amigo. Hoy no. Starkiller. Pasa que ha venido mucho últimamente. Y él viene todos los sábados a buscarse algo de Star Wars. Qué nada. Y de Nintendo para los más chicos. Bueno, vamos a abrir la. Pobre Marpín, estaba con el pecho frío. Sí, quedó helado. Pasa que hoy es un frío puntualmente. Hoy es como dijeron, de dementores. Un frío sí, de dementores. Ahí tenés. ¿Te acordás? ¿Por qué no? Sí. Bueno. ¿Bien? 6, 4, 3, 2, mirá. ¿Cuál es esta? La de Harry. Mirá cómo viene. Bueno, lo que les contamos. Varita de luna, sí, varita de luna vino, sí. Hoy cuando arrancamos. Producto original. Sí, el certificado de autenticidad. La protección de seda. Y acá viene, envuelta en terciopelo. Qué detalle que tiene acá arriba, ¿eh? Sí, el mango es tremendo. Bien. Bien. Precioso. Estas son varitas, lo que siempre le decimos a los más chicos, son varitas de resina. No son para andar pegando, no son para que se les caiga, porque se rompen, porque son las de verdad. Así que son una réplica, son un adorno y un objeto de colección. ¿Bien? Sí. Vamos a guardarla. Dice Tulipop, ¿van a traer otro Marpín? Yo creo que con uno da y sobra. Yo creo que también. Sí, yo creo que con uno estamos prontos, ¿eh? Como, que aparte está llenito, Marpín. Sí. Está llenado de todo un poquito, Marpín. Productos originales más que nada. Sí. Bueno, only, ¿no? ¿Las varitas de Snape o Luna están? Sí, mira, te muestro acá. Las puedes bichar. Por acá está Snape. Y acá está Luna. ¿Está? Bueno. Inuyasha pregunta. No, Inuyasha no vino. Contame, ¿qué buscas? Estoy viendo si me queda algo antes de mostrar la bomba. ¿La bomba? La bomba. Voy a buscar una trincheta. Y traer una aceituna. Dale. Bueno, mientras, volvemos acá con este. Gira tiempo, que está lindísimo. Como gira, precioso, lindísimo. Yo siempre me pregunté por qué guardo. Guardo uno de estos en el bolsillo, siempre sale enredado. Es como poner un auricular. Pones el auricular en el bolsillo y lo sacás todo enredado. Así, pero si yo no te puse así. Bueno, mostramos de vuelta el llaverito del Señor de los Anillos. Volvimos. El llavero dona, como dijeron acá. Bueno, sí. Perdón, ¿querés dicho eso? Sí. Vení, acompañame. Ahí voy. Estas son los. ¿Yo voy a poner música? ¿Cómo? Pongo música no, de. No, porque capaz que no, banean. Tan, 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 tan. Bueno. Pero ese es en el anillo, Juan. Sí. Yo te voy a mostrar otra cosa. Ah, bueno. Claro. Ah, claro. Vení, acercate por acá que creo que ya. Dale con la bomba, mostrarla, dicen por acá. ¿Lo identificaron? Funko de heavy metal, sí. Buscá la música, buscá en la sector de música de la página. Bien. Bueno. Estos son todos los juegos de ajedrez que llegaron hoy. Sí. Pero vino uno nuevo. Tipo este. Este. ¿Está? Que estábamos muy, pero muy ansiosos por verlo. Sí. Sí. Y vamos a abrirlo juntos. ¿Vamos a abrir uno en vivo? Realmente no. Los esperamos hasta este momento. Dijimos, vamos a cerrar el unboxing con este juego de ajedrez porque está. Mira, que hicieron dos ahí seguidos. Una es Berulli y otra es Mercedes. Es que muchos lo deben conocer porque está en la página de Novel Collection. Sí, sí. Aparte, esto es un producto 2021. Vamos a los dinosaurios, dicen. Ese Cataluid. Alex. Bien. Bueno, mirate cómo está esto. Vamos ¿Qué, a sacarle. Así no. ¿Está manchado o no esta marca más? Claro, claro, Noble Collection, sí. Abrilo, dicen por acá. Yo también lo quiero abrir. No, no, yo te estoy leyendo lo que pide el público. Se ve bien ahí, orilla. Se ve perfecto. Qué bueno. Es todo lo que precisamos, mira que bien que está. Pero ahora ya lo vamos a abrir. Muchos amigos juegan ajedrez. Acá no nos gusta, cada tanto nos castigamos jugando un poquito ajedrez. Sí. Y con un amigo más que otro hemos jugado también cuando qué impresionante, dice por acá. Tremendo, no es Rosano.
No te puedo creer. Mirá, todos los pterodáctilos. Permiso, voy a sacar un. ¡Ay! Son blanditos. Está bueno porque. Tipo galletitas. Está, así no se rompe ninguna fichita, supongo. No, yo creo que las alas son blanditas porque son de cartílago. ¿Viste? ¿No? Sí. Claro, sí. Confirmado. Atento a todo, Omar. No, estas alas, claro, son alas, por eso son así de blanditas. Si tuviera estructura ósea integrada, sería totalmente distinto. El tema es que Marce es veterinario y él atendió a muchos pterodáctilos. Muchos dinosaurios en la época, sí, sí. Jurassic Park. Bueno, ¿qué viajes hacer a armar esto de nuevo? Sí. Primero con el tablero, porque tengo una ansiedad por ver el tablero. El T-Rex se come todas las piezas. ¡Oh, buena! ¿Estará el tiranipastor? ¿Tienes idea qué es eso? No. Ese modelo no lo conozco. Si no sabés vos que sos veterinario más. Bueno, vamos a abrir el... Salió un mosquito, rajen. ¿Este es el tablero? Este es el tablero. Ah. Tan 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 tan. Sí. Aparte es amplio como para poder tipo agarrar las piezas bien y colocarlas sin tener que tocar otras piezas. Eso es muy importante. Que hay tableros un poquito más chicos. ¿Viste el detalle, no? Sí, cada, lo vi. Cada ficha, cada jugador, es el logo de cosas. Con el lobito. Sí. Mirá, acá tenemos. Velociraptor, ¿no? Sí. Como el disco de Kasabian que se llama Velociraptor. ¿Te acordás? Sí, el que le escupe al Nedry, sí, sí. Y Nedry se piensa que es un perro, pobre pibe. A ver si es. No, esto ya tiene estructura ósea acá, ¿viste? Es... Mira, esta, para tirar su unidad, esta es la torre, ¿viste? Atrás sí, viene con el simbolito. Claro. El alfil, no, son dinosaurios. Son dinosaurios y claro. Identificarlos es un viaje. Mirá cómo está el brontosaurio. El brachiosaurio, algo de eso. No, el brachio tenía acá un coso en la nuca. Tenerlo. Disculpa que te corrija. Y bueno, ¿sos veterinario o qué, Marce? ¿Está bien? Está perfecto. Corregir. Dinosauriólogo es la, la el correcto. Sí. Uy, ¿cómo está? Qué bien, che. Este ¿para es qué? El rey. Qué buena el dinamismo de la tremendo, pose, ¿no? Tremendo. Está bellísimo. Caballito acá. Y esta es la reina. Los alfiles. Bueno, quedé enloquecido con este juego de ajedrez, ¿eh? Es más, ahora cuando terminemos el unboxing, dejamos el vivo y nos quedamos jugando un partidito. Me parece que no subimos a la web y nos quedamos jugando cosas. Vamos a abrir esto porque está bueno. Son idénticos, pero son en otro color. Así que, rapidito, para tremendo. No abrirlos. Acá son los marrones. Son los marrones. Claro. Las torres. Lo mismo. Qué bien, ojalá. El rey. El rey por acá, el otro brontosaurio. Caballo. Alfil. ¿Cómo qué dicen los amigos? Está la reina, aguanta. ¿Están tan locos como nosotros? Sí, están empezando a quedar mal. Sí. De chocolate, preguntan por acá. ¿Hacen envíos al interior? Sí, a todo el país. Así que... Bueno, excelente. Ese T-Rex es la representación antigua. Capaz que no tengo sí. Ni idea. Sí, no. Es antiguo, seguro. Pero no es de la isla antigua. Y Barbuda. No. O Bermuda, no me acuerdo cómo era. Barbuda más. Barbuda, sí. Bueno, muy bien. Es de la otra isla. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Liquidamos, Mars? Sí. Vamos a jugar a las GTs un rato. Te compras un par y haces un crossover Lord of the Rings versus Jurassic Park, como queda, ¿eh? Es que más de un amigo tiene el de Lord of the Rings y el de Harry Potter. Sí, sí. No, Mars juega con los herbívoros. Que no te extrañe. Sin duda. Bueno, qué lindo. Bueno, nada, contarles que va a estar la web pronta, en breve. Ténganle paciencia, ya saben cómo se comporta después que mostramos estas cosas increíbles. Ya saben cómo se comporta y cómo se comportan ustedes. Sí, responsables sí, absolutos. Sí, de... lamentablemente. ¿Cuánto vale ese ajedrez? Creo que ya está en la página, ¿no? Están los otros. En breve, ahí estos va. Estos valen exactamente lo mismo que los otros modelitos. Bueno. Mirá, los vegisaurios versus los chocosaurios. Bueno, las cosas que se leen acá. Corten el vivo y pónganse a jugar. Es que no sabés las ganas que tenemos de empezar a jugar al
al ajedrez. Bueno, amigos, gracias, la verdad. Volvió a Novel Collection, estamos recontra contentos de haberlo podido traer nuevamente al país, a la tienda. Es para ustedes, ustedes se lo merecen, es un lujo, es un privilegio poderlo tener acá. Así que vamos a disfrutarlo entre todos, pasen cuando quieran, pueden ver las cosas, ya saben cómo funcionamos. Simplemente hay que venir con tiempo y con paciencia, porque a veces hay cola afuera. Nada más, vayan a la web, gracias por estar ahí, por siempre estar dándonos soporte. Y los esperamos. Bueno, gracias. Adiós amigos, yo desde atrás de cámara los saludo. Arriba.